Me dirijo hacia la aventura, hacia donde voy a dormir hoy. Os juro que voy a ciegas, que no veo una puta mierda. Madre mía, menuda aventurera. Buenos días, buenas tardes, no sé cuándo vas a ver este vídeo, pero estamos de nuevo de aventura. Esta noche acabo de pasar la noche en el coche y ahora voy a hacer la mochila y me voy de ruta. La mochila preparada, solo tengo que guardar el papel de combate y ya nos dirigimos hacia la montaña, hacia la ruta. ¡Ah! Y mirad, qué viento. Y hace un viento que te cagas, madre mía. Pues ya dejo el coche aquí aparcado y me dirijo hacia la aventura, hacia donde voy a dormir hoy. En principio tengo que hacer una ruta de unos 5 kilómetros más o menos y bueno, muy poco de desnivel. En principio serían 2 horas caminando, así que a ver qué tal va la función. No se verá, pero en esa punta de ahí hay una torre y en esa torre es donde quiero ir a dormir. Cuando llegue os enseño el sitio. Madre mía, qué viento que hace, chaval. Madre mía, como estoy pisando nieve y de momento hace sol, me voy a poner crema solar. Así de fácil. Ahora, la abro como un pintalabios y a embadurnarse la carita. Lo bueno de esta crema es que lo puedes usar tanto en frío como en calor y además en cualquier parte del cuerpo, donde tú quieras. Mientras que te toque el sol, tú te embadurnas con esta crema. Y niquelao, no te vas a quemar, ya verás. La verdad es que la vi y dije, guau, esta crema, tío, esta crema tiene futuro. Esta crema es la puta hostia. Y gracias Nomad Face para regalarme esta preciosidad. Mira. Hay aquí una vaca muerta o algo muerto. Y habían los buitres comiendo como desesperados. Menudo susto me he llevado. De repente veo todo de aves volando. Madre mía, qué susto. Hostia, qué pasada. Tenía la cabeza metida bien dentro, ¿eh? Una pasada. Mira. Ole. Mira, ahí hay más. Hay otro. Hostia, son enormes estos bicharracos, ¿eh? Madre mía. La verdad es que el camino tiene pérdidas, bastante facilillo. Es seguir esta pista forestal hasta llegar a la torre. Y es un paisaje bastante bonito, ya que hay zonas del bosque que está mega nevado abajo y se ve muy, muy bonito. La verdad es que echaba de menos poder estar en medio de la montaña yo total completamente solo. A ver quién sabe de quién es esta huella. Aquí tiene 2 pezuñas y aquí tiene otras 2. Dejádmelo en los comentarios a ver quién sabe de quién es esa huella. Es una huella de jabalí. Y es el único ungulado que detrás de sus 2 pezuñas de adelante se le ven cuando pisa, se le clavan esos 2 cuernecillos que ahora mismo no sé cómo se llaman. Pero es uno de los ungulados más de más fácil reconocimiento. Ya estoy casi en la torre que está allí y mirad qué paisaje más espectacular. Qué bonito, las nubes no pintan demasiado bien, pero bueno, en el pronóstico del tiempo ya decía que en principio iba a nevar un poco, así que esperemos que no sea demasiado para mañana sacar el coche. Y he visto que aquí cerca hay una casita y si veo que corre mucho viento allí en la torre, porque al final la torre está abierta, tiene puertas, ahí no tiene puertas quiero decir, y entonces a lo mejor hace bastante corriente de viento. Aquí está la casita que veía desde allí arriba. La verdad es que tiene bastante buena pinta.
pero por esa razón yo creo que va a estar cerrada. Pero bueno, vamos a ver qué tal. Pero vamos, tiene muy pinta de que cerrado va a estar. ¡Oh! Pues la verdad es que no me esperaba nada que estuviera abierto. Y mirad qué cuchitril más chulo. Eso sí, la parte de arriba es Uralita. Y eso para los pulmones no va nada bien. Bueno, bueno. Pedazo de lugar, eso sí, no voy a, si duermo aquí no duermo en estos colchones, que la verdad es que dan un poco de miedo. Pues aquí tenemos la torre. Madre mía, es enorme. Qué chula. Pues ya estoy dentro de la torre y mirad qué espectáculo. Es súper bonito, tío, es súper bonito. Y mirad, hay un inquilino que está por aquí, no sé si lo veréis. Pero hay un nido aquí. Qué bonito que es. Venga, vamos a subir la torre para ver el paisaje desde arriba. Que tiene una pinta de ser un bellezón que no veas. Wow, qué chulo, Qué bonito. Pero corre demasiado viento para pasar la noche aquí dentro. Demasiado. Así que voy a pasar la noche en el refugio porque aquí el viento que pasa adentro es inhumano. Mirad qué pedazo de paisaje, tío. Es brutal y ahí se ve el mar. ¡Wow! ¡Qué bonito! ¿Qué es? ¡Qué puta locura! ¡Pero madre mía, qué viento que hace! ¡Me voy a marchar volando! Venga, vuelvo para atrás, dejo la torre atrás y voy para el refugio. A lo mejor es que como es tan temprano, vuelvo a coche. No sé, es que si no me voy a volver tantas horas en el refugio solo. Y voy al coche y yo sé, voy a explorar otras cosas, no sé. Tengo que pensarlo, ahora en el refugio me sentaré y miraré qué puedo hacer y allí decidiré qué hago y qué dejo de hacer. Bueno, pues benvenuti a la caccia della pasti. Empezaremo componendo agua, unos 500 ml, por lo que, a ver, tenemos 1400, 100, 200, 300, 400, 500. Tenemos que poner hasta los 900 y un poquito más. Yo y mis matemáticas. Un poquito más. La putis. Perfecto. Ahora empezamos a calentar altimeter. Está un poco inestable, Pero bueno, vamos a ello. Y de mientras voy a cortarme un quesito al pimentón. No lo sabía, pero se ve que es canario. Es queso de cabra al pimentón. ¿Veis? Está así anaranjado la piel. Así que vamos a ello. Rico queso.
Ya he hecho la comida, me ha quedado con un poco de caldete, pero seguro que está buenísimo, así que vamos a comer. Está caliente, ¿eh? Qué gusto. Rico, rico. Oh, me he quemado toda la lengua. Aún así, está muy rico. Me caen los espaguetis por todos lados. Aunque se han convertido un poco en fideos. Tengo un pequeño problema, y es que la olla, obviamente, se me ha quedado pegado el queso y fideos y todo el rollo. Entonces, como no lo consiga quitar, no sé cómo voy a cenar esta noche. Espero que se solucione. Ahora lo que he hecho es poner agua, bueno, hervir nieve, para que esté un buen rato con agua. Y cuando acabe, bueno, cuando vaya a hacer la cena, pues voy a quitar el agua y le voy a pasar un poquito de nieve para que se quite toda la roña que hay dentro. Espero que funcione. Eso es lo que pasa cuando tienes mucha felicidad acumulada en el cuerpo y no sabes cómo sacarla. Oh, esto me pasa a veces en la montaña, que me dan ataques de energía, ataques de energía. Pero es de felicidad. La, 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 la. Pa, 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 pa. Y eso que estoy solo, ¿eh? Estoy solo, pero es que la naturaleza te da energía para todo y alegría. Bueno, ahora nos ponemos serios, porque he dicho al principio del vídeo que tenía un mensaje que daros. Pero voy a primero tener que cambiar la batería porque me estoy quedando solo. Vale, ahora sí, ya he cambiado la batería. Vamos a poner. ¿Qué ruido ha sido ese? Bueno, vamos a ponernos serios. Muy, muy serios. Y al final lo que he venido a visitar hoy es una torre. Una torre que en su época fue militar, realmente fue para avistar, ¿vale? Y esta torre, ¿vale? Formaba parte de una red de vigilancia para avisar a la población de que podían tener un posible ataque. ¿Y por qué digo que me impacta esto? O si sea, esto me impacta básicamente porque los conflictos bélicos es algo que nos persigue desde que nacimos, desde que se formó el Homo sapiens. Porque tenemos esa sensación de que el paraje natural, de que la naturaleza es nuestro. Y entonces, como queremos un territorio, pues como venga alguien, pues oye, esto es mío, no me lo saques. Que al final es como los animales, ¿no? Que también son territoriales. Pero, hostia, no representa que somos personas, somos humanos, y representa que somos evolutivamente más avanzados. ¿Por qué seguimos haciendo esto? ¿Por qué nos seguimos matando unos a los otros sin sentido? Básicamente solo para un terreno que no es nuestro. No es nuestro, es del planeta, es del mundo, es de todos. No es de una persona, no es de una comunidad, es de todos. ¿Por qué nos seguimos matando? Y me da pena que ahora mismo, a esta época, aún siga pasando esto.
Es que si te paras a pensar, vale, sí, tenemos más tecnología, pero es que al final tenemos los mismos instintos que los animales y por lo tanto funcionamos igual que un animal. ¿Por qué también nos separamos de no somos animales? Si lo único que tenemos de diferente es son las herramientas, esa capacidad de razonar para construir herramientas para facilitarnos la vida. Pero bueno, no sé. Es, para mí es patético que aún a esta época que estamos siga pasando esto. Luchas entre nosotros, matándonos entre nosotros, cuando somos de la misma especie, por el simple hecho de que esta zona de aquí es mía. Por el simple hecho de, uy, no me has hecho esto, no me ha gustado esto que me has hecho. Pues toma bomba. Es que es patético. Es horrible. Es, bueno, es algo sin palabras. No tiene sentido que sigamos haciendo esto cuando el planeta es de todos. Es de los animales, es de las plantas, es de los árboles, es del cielo, eso es de las aves, es de todo el mundo. El territorio es de todo el mundo y estas peleas por el territorio no tienen sentido. Realmente ninguna de todas estas guerras que hay ahora mismo en el mundo considero que tengan sentido. Somos de la misma especie y todo es de todos. Tenemos que sacarnos esta visualización de individualismo que hay ahora mismo y tenemos que pensar de manera global. Tenemos que pensar que todos y cada uno de nosotros somos lo mismo. Somos una comunidad que está viviendo en un mundo. Al final, somos uno y no somos personas individuales, porque lo que haces tú me afecta a mí, me afecta a él, le afecta a ella y nos afecta a todos. Todo lo que hacemos afecta a los demás. Así que todas estas personas que están de guerra, dadle una vuelta a esto, pensad más al fondo, id más a fondo y dejad de hacer estas tonterías que no sirven para nada. Que el mundo es de todos y todos somos uno. Bueno, ya, ahora, después de esta reflexión, vamos a disfrutar del silencio que hay aquí, que en una ciudad no encuentras. Un día tengo que hacer un vídeo ASMR de una persona yendo a la montaña. ¿Qué os parecería ese vídeo? Sería curioso, ¿no? Sigo teniendo el serio problema con la olla. Y no sé yo si voy a poder comer esta noche. Por suerte tengo otra comida, pero hostia, será una putada, ¿eh? Porque mirad cómo está. Bueno, a lo mejor os da un poquito de asco, pero ¿veis? Eso que está quemado. Madre mía, tío, si es que está negro, ¿qué he hecho? Así que ahora voy a pasar el estropajo natural, que es la nieve, y a ver qué pasa. Porque madre mía, tío, madre mía. ¡My God! ¡Nieve, ven a mí! Vale, estamos en la nieve. Y cogemos un poquito de nieve y arremenaz. ¡Qué asco! ¡Qué asco! Joder, y así hasta que se quede limpio. Hemos tenido una evolución bastante buena, pero tenemos que hacerlo más. Vamos a limpiar más con nieve y darle hasta que quede niquelado. Mirad cómo ha quedado la olla. Madre mía, la nieve hace maravillas. Ahora ya me voy a preparar la cena. Y seguramente ya me iré a dormir. Pues ya me pongo a hacer la cena. Esta vez no voy a esperar a que se reduzca tanto el caldo para así que no se me pegue dentro de la cazuela. Así que ahora comeré tallarines a la carbonara, que en principio son para dos personas, que una mierda son para dos personas. Y ya me iré a dormir. Ahora mismo está empezando un poco a nevar,
pero nada, polvito, nada, casi nada. Así que bueno, ya empieza a pecar un poco más el frío. Hace ya tanto frío que el gas ya no funciona tan bien, así que voy a tener que cambiar la bombona por una que llevo de hasta menos 29 grados. Porque si no, voy a esperar hasta mañana que se me hierva el agua. ¿Veis la diferencia? Y no es porque este está vacía, porque no lo está. Si no hiciera tanto ruido, escucharíais el líquido de dentro. Tengo un problema y es que se me está empezando a pegar y aún le queda un poquito. Cago en la hostia. Yo quiero comer rico, no pegado ni hecho polvo. Pues al final parece que lo hemos conseguido. No tenemos nada pegado. Esto con una agüita se va. Así que... ¡lo hemos conseguido! Tenemos la olla limpia. Bueno. Espera. Y bueno, ahora ya voy a lavarme los dientecicos y me voy a dormir. Así que me despido de vosotros y nos vemos mañana. Buenas noches. Buenos días, son las 5:40 y creo que ya me voy a levantar para ir para el coche porque afuera está mega nevado. Y me preocupa cómo voy a sacar el coche de allí. Así que me levanto, guardo las cosas... y en marcha, que también pega una ventolera que te cagas. Para que veáis la nieve que ha caído. Y aún sigue nevando un poco. Todo esto está nevado. Así que me voy a poner las pilas, voy a guardarlo todo y para arriba. Me voy a tener que poner las gafas de sol porque... bueno, porque hace viento y si no la nieve me va a hacer daño en la cara. Empieza la verdadera aventura, madre mía. Ya lo tengo todo recogido, basura incluida, y para allá. Pues nos despedimos del refugio, lo hemos dejado todo limpio, y nos ponemos en marcha en medio de esta nevada y ventolera. Finalmente no me he puesto gafas, básicamente porque me tapa bastante la visibilidad. Así que voy sin gafas y voy contra esta nevada. Ya veis la que está cayendo. Ahora mismo puede ser bastante desorientativo el tema, pero por suerte llevo un mapa en el móvil y suficiente batería para saber si voy bien o voy mal. Así que no me preocupo demasiado. Todo lo que veis es lo mismo que veo yo. Es decir, nada. ¡Oh, un árbol! Hostia, qué chulo que está. ¡Madre mía! Voy más desorientado. Por suerte ahora parece que empieza a ver el sol. Empieza a salir el sol y se ve un poco más, pero qué horror, no le recomiendo a nadie ir así, madre mía, y tengo la cámara que se me está congelando la pantalla de atrás, madre mía tú, madre mía, suerte que hay aquí una valla y tengo el mapa en el móvil, que si no, ¡es una ventolera! ¡Me muero! Está todo congelado, todo nevado. Mirad, los palos. ¡Su madre! Nunca he estado así, nunca he tenido una experiencia así. Y no me gusta, la verdad. ¡Oh, se me congelan los mofletes del frío que hace! Os juro que voy a ciegas confiando ciegamente en lo que pone el mapa, ¿eh? Porque si fuera por mí, voy... es que no veo una puta mierda. No veo una puta mierda por el viento, tío. Hace tanto viento que la nieve se te mete en los ojos y no ves una puta mierda. Cago en su puta madre. ¡Ah! Bueno, parece que de momento voy bien. Si no, según el mapa voy bien. Espero que el GPS funcione bien. Es que mirad. ¡Mirad, tío, que no se ve nada! ¡La madre que me parió! ¿Quién me iba a mandar a mí hacer esto, tío? Es que mirad, tío. Y aquí justo delante veo un árbol. ¡Madre mía! ¡Menuda ventolera! Voy con la linterna apagada, aún veo algo, pero ahora que estoy atravesando un campo, es que no veo nada.
¡Ah! Menuda ventolera, menuda nevada, tío. ¡Ah! Por suerte voy bien abrigado. Que si no, no vería nada. Ya se empieza a ver algo del camino. La verdad es que el bosque está espectacular. Está súper blanco. La verdad es que me gusta bastante cómo está. Porque, joder, casi me caigo. Nunca había visto un bosque así de blanco, ni con tanta nieve. Es algo espectacular. Suerte que me he metido dentro de los árboles, el camino se metía dentro de los árboles, porque, tío, menuda ventolera que te cagas, tío. Y además, la nieve es como cuchillos que te van cortando la piel cuando va con el viento. Es una putada enorme. Pero bueno, mirad qué bonito. Está todo el árbol así. ¿Ves? Está súper bonito. Está súper bonito. Y la cámara se me está congelando, como podéis ver. Madre mía, está mega congelada. Bueno, seguimos. Está súper bonito. Ah, qué espectáculo, tío. Se nota que aquí estoy protegido del viento. Se me ve más feliz. Madre mía, tío. Menuda ventolera. Me cago en la hostia. Mirad estos abetos, qué bonitos. Están espectaculares. Aunque haga una ventolera que te cagas, no dejo de flipar con el bosque y lo bonito que está. Está precioso. Precioso. ¡Qué bonito! Súper bonito, está súper bonito, es que está súper bonito, pero a ver cómo está el coche. Espero poder sacar el coche, al menos con las cadenas. Madre mía, voy a ir en campo abierto, porque mirad qué ventolera, tío, mirad. No sé si lo escucharéis o lo veréis, pero es brutal. No se ve. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué blanco que está todo! ¡Qué pasada, tú! ¡Qué bonito! ¡Oh! Y bonito será sacar el coche de la nieve, me cago en la hostia. Creo que ahora voy a ver el coche, así que estad atentos. Pues tiene muy mala pinta, la verdad. Bueno, aún queda un poquito. Pero bueno, esto de aquí abajo es la carretera, así que ya veis cómo está. Está congelada. ¡Mirad! Ahí está el coche lleno de nieve. ¡Pobrecillo! ¡Qué frío debe de haber pasado! ¡Ay, pobrecillo! ¡Madre mía lo que se viene! Esto, aunque no lo parezca, es la carretera para bajar.
El pobre está bien congelado. Por suerte acaba de llegar el quitanieves que me va a salvar el culo. Ya de mientras voy a quitarle la nieve del vidrio. Vale, han quedado súper limpios, ¿eh? No seré yo un experto limpiador de vidrios, pregunto. Mira, pues se ha quedado perfecto. Y además, como ha venido el quitanieves, ya no hace falta poner cadenas. Joder, os tengo que ser sinceros. Y me apetecía un poquito tener esta adrenalina de bajar con nieve, la verdad. Pero bueno, no va a poder ser. Pero bueno, mejor, porque entonces hay más seguridad para mí y para todo el mundo. Mirad, mirad. Menuda diferencia, ¿eh? Gracias, señor del quitanieves, por quitarme la nieve. Y ahora voy a desayunar dentro del coche. Y para casa. Así que me despido de vosotros y nos vemos en la próxima aventura.